take it to the car. Sí, pero... Vale. Aquí mismo me veréis mejor. Sí, pero... Vale. Un minuto cada prueba que va a servir para cargar el coche. Tendréis el tiempo en cada una de estas para cargar este coche, el nuevo A3 Sportback. De dos. La parte de Mickey Mouse, que es un circuito con conos, lo que yo os recomendaría es simplemente experimentarlo. El capitán del equipo gris va a ser Sergio Ramos. El capitán va a ser Iker Casillas. A la derecha, bien ahí. ¿Habéis probado más o menos? Porque empieza ya el minuto real, ¿eh? Minuto de carga. Pepe Ibarán, de momento, gana Pepe. Puedes seguir acumulando, James. Gana Carvajal, se cae el balón, no pasa nada. Puedes seguir acumulando, James. Pepe, de momento, 13 segundos, 11, 10. Gana Isco, de momento, en el... ¡Ahora, go! Vamos allá. Pedaleo rápido. Si os reís, la energía va menos, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Ahí, porque mira, vas a ir mucho más rápido. Pero no pares, no pares. Entre Kedira e Illarramendi. Uy, está muy, muy, muy... ¡Stop! Coentrao en el rojo en las bicis. Ya podéis ir pasando. En el otro tienen que mostrar unos reflejos impresionantes en los toques. Tenemos a... Ya vemos que se le da de maravilla, aunque están, bueno, muy empatados, ¿eh? Kroos y Gareth Bale. Y Carvajal y Coentrao. Sí que va. Muy, muy igual. Tres. Tres. No, ahora sí, go, la última. Vamos. A la tiene Cristiano pegadita al... A la tiene Cristiano pegadita al pie. Y está ahí Karim, que se le cae, que no se le cae. Bien, bien. Del trofeo del Audi e-tron 18, e-tron 4 de Le Mans, firmada por él en recuerdo de este día. Muchas gracias. El resto de compañeros de la continuación. Bienvenidos. Van a ver ahora mismo a continuación. Bienvenidos. Una alianza fuerte y estable, basada en la confianza, de la que nos sentimos particular. Celebramos el 10º aniversario del acuerdo de colaboración que se estableció, de los patrocinios más longevos del club. Francisco García Sanz, vicepresidente del grupo Volkswagen, Guillermo Fadda, director. Y para mí, como presidente, es un orgullo contar con estos jugadores, con este entrenador y con este equipo técnico, que saben que de lo imposible surge la leyenda. Felicidades a todos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, presidente. Y gracias también de una camiseta personalizada con el número 11. ¿Por qué 11? Pues porque son las temporadas que lleva Audi patrocinando al Real Madrid. Sanz hace entrega a don Florentino Pérez de una réplica del Audi R18 e-tron 4, campeón de las 24 horas de Le Mans, un vehículo que luego podréis ver en el exterior, que es impresionante. Un aplauso. Con algunos de los jugadores y os puedo asegurar que ninguno de ellos había nunca... Tecnología eléctrica es potencia de golpe, no tienes que subirlo de revoluciones. Tú tienes realmente todos los caballos eléctricos, los tienes todos de golpe. Por lo que estamos viendo... Hola, va todo. Del Grake en este caso, o en un sistema ya trifásico que necesita una carga mucho más rápida, una carga en solo 2 horas. Métele más, métele más, vámonos. Vámonos aquí. ¡Fum!
mejor, ¿eh? De rave, sí. Sí, a mí menos. Los 100, en estos pocos metros de aceleración puedes llegar casi a los 100 por hora y hay un punto que tienen donde hay... ¡Ni que se va a salir! Sigo recto. Aquí, para la foto oficial, por favor, si os podéis juntar, todos de pie, por favor. Don Carlos, eso es. Venga, pues vamos a comenzar ya la entrega oficial. Muchas gracias. La familia. Le da la llave Gregorio López. Como me gusta a mí. Va a aumentar, ¿no? ¿Ves? Si es que con este coche dan ganas de llenarlo, claro. ...4.0 TFSI 450 caballos. Plata Floret. Óscar Rodríguez le ha dado la llave. Ahí está. 3.0 TDI 245 caballos. Raúl San Segundo le va a dar, eso es, la llave. A inmortalizar el momento ahí con el coche de la temporada 2014. Va a dar la llave a Benjamín Garay, 520 caballos, un cochazo negro Habana. Que dan ganas de tu amigo, el presidente del Celta, ¿eh? Sin ningún problema. ...0.0, Jesús Manuel Cedenilla le va a dar la llave en gris Daytona. 520 caballos. Gran coche también el de Casillas. Y a disfrutarlo. El coche de Carlo Ancelotti. Yo creo que le han dado la mitad del coche. Mister, tendría que haber sido el A16. Se lo merece. Enhorabuena por ese récord de 16 victorias seguidas. Audi A8, 4 puntos. Bueno, la Navidad se siempre celebra con familia, con amigos, con los hijos en este caso. Y es siempre una data de estar con la familia. Así que este año estaré otra vez, un año más, un año
que ha vivido con grandes emociones. Las cosas corrieron bien, tanto a nivel profesional como familiar también, por eso estoy muy contento. Todos los años tengo oportunidad de ganar títulos, no es que me falten algunos o que no deje de ganar, pero lo que más quiero, pues, en cuanto juegue fútbol, pues ganar lo máximo posible. A lo mejor me falta un título importante por la selección, porque tuvimos una oportunidad en 2004 y perdemos la final, así que ojalá que tengamos una oportunidad más. Tenemos una segunda familia, que estamos juntos todos los días, trabajamos juntos, así que lo más importante es colectivo, pero obviamente con los individuales son reconocimiento de un colectivo que ha funcionado bien, y así que obviamente que me gusta también. Escuchamos a la gente decir que posiblemente era el mejor equipo de Madrid de los últimos años, pero eso solo se va a saber si ganamos algo importante. Ya estamos muy bien, 16 victorias consecutivas, y estamos muy confiantes, el equipo está muy bien, el míster también está muy confiante, así que queremos seguir así. Posiblemente el mejor vestuario que ha estado en toda mi carrera en los últimos años, así que estoy muy contento, mis compañeros son fenomenales, la equipa técnica también hace parte de este gran éxito del vestuario, así que estamos todos muy contentos. Ja, selbstverständlich. Ich bin mit der ganzen Familie hier und für uns ist es natürlich was Neues, das erste Mal raus aus Deutschland zu sein, woanders zu leben. Die Sprache ist natürlich die größte Herausforderung, weil man sich nicht so gut verständigen kann wie im eigenen Land, das ist ganz normal. Und von daher wird es eine spannende Zeit. Ich habe für 6 Jahre hier unterschrieben, von daher hoffe ich in der Zeit auch die Sprache einigermaßen lernen zu können, mich zu verständigen. Aber in erster Linie geht es natürlich ums Sportliche, ja, und da ist es, finde ich, sehr gut angelaufen. In Deutschland ist alles sehr, sehr geordnet, sehr, sehr korrekt. Die Mentalität hier ist eine etwas andere, aber ich bin dabei, mich auch gut hier dran zu gewöhnen.